Un cordial saludo a todos los que nos ven en Cable Plus. Este programa tan especial con Jesús en mi hogar. Muy bonito el título y queremos a través de este medio de comunicación, la televisión Cable Plus, llegar a sus hogares y llegar con Jesús, con su palabra, con su mensaje de esperanza y de fe. Para todos, bienvenidos y el Señor Jesús los bendiga hoy, mañana y siempre. Queremos comenzar este programa con la palabra de Dios del domingo 19 de las 34 semanas del tiempo ordinario. Si Jesús es mi hogar, si Jesús está en mi hogar, entonces necesitamos que nos hable, que nos ayude en los momentos de tormenta. Vamos a escuchar el pasaje del Evangelio del capítulo 14, versículo 22 al 33 de San Mateo. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después que sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, por el viento, era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana es la oportunidad para reflexionar sobre las tormentas de la vida. Vamos en la barca y en la vida hay tormentas y necesitamos de la ayuda del Señor. Comienzo con una historia de un enfermo que insistía en que él era Jesús. Enfermo psicológicamente. Ningún médico pudo convencerle de que se trataba de una ilusión, de que él era simplemente, pongámosle un nombre, Jorge. Y un día el médico le dijo que extendiera los brazos y lo midió. Y también lo midió de la cabeza a los pies. El médico salió y regresó con un martillo y unos clavos. El enfermo empezó a sentir gran curiosidad y nerviosísimo. «¿Qué está haciendo?», le preguntó el enfermo.
usted es Jesús, no es cierto. Dice el médico y el enfermo le dice, sí, lo soy. Entonces, mientras el médico hacía una cruz, entonces usted debería saber lo que estoy haciendo, le cuenta al enfermo. Espere, espere, por favor, gritó el paciente, yo no soy Jesucristo, yo soy Jorge o Javier, como queramos ponerle el nombre. ¿Qué le pasa, doctor? ¿Está usted loco? ¿Hay aquí algún Jorge, un Javier, que cree ser Jesucristo? Que extienda las manos y lo mediremos, dijo el médico. ¿Hay aquí alguien como Pedro que quiera caminar sobre las aguas? Todos estamos llamados a caminar al encuentro de Jesús, todos. Todos, por lo tanto, llamados a encontrarnos con Él en la oración, en la palabra, en el servicio, en la Eucaristía. ¿Qué son las aguas? Las aguas son símbolo de las furias, la tormenta, símbolo de las fuerzas del mal, la sed de venganza, la sed de la pasión, que con sus rugidos apagan la voz de Jesús, que nos dice, ven. La llamada de Jesús es constante, pero la tormenta en nuestra vida también es constante. Y por eso no oímos, no creemos, no caminamos con fe hacia Jesús, que nos llama, y vivimos como náufragos. Estamos llamados a caminar hacia Jesús, no a ser Jesucristo, sí a dar la vida por Jesucristo y los hermanos. Para caminar hacia Jesús hay que saber dónde encontrarlo, hay que aprender a escucharlo. Por lo tanto, en esta semana también vamos a escuchar la primera lectura del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes 19:9-11. Y vamos a escuchar que el profeta Elías, defensor de Dios, se pasó toda la noche escuchando y comprobó que Dios no estaba en el viento, que Dios no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, y lo sintió presente y vivo en un susurro, muy suave, en una brisa muy suave. En hebreo se dice gol de mamá Dakar, sí, lo más suavecito. Dios está en la ternura, en lo más, en el susurro, en lo más suave, en lo más tierno. Una vida y una hora en la iglesia para escuchar a Dios y sentirlo presente, vivo en su vida y en la asamblea litúrgica. Para sentirlo vivo y presente en las pequeñas cosas, en los acontecimientos cotidianos, en el silencio y en lo inesperado. A Dios no se le puede programar. Dios es sorpresa constante. Dios no está en el bullicio. Dios no está en las palabras sabias. Dios está en el suspiro vacilante de todo corazón que escucha, que busca al Dios desconocido y se deja sorprender. Nos dice el Evangelio que los discípulos iban solos en la barca. Jesús oraba en la montaña y la barca atravesaba por en medio de una gran tormenta. Solos en la barca, solos en la tormenta, solos en la impotencia, solos en la comunidad. ¿Sabrán escuchar su voz y distinguir su presencia? No sabemos. El mundo de hoy está sordo. Esta pandemia nos tiene muy sordos y a veces hasta enojados con Dios. No es un fantasma el que camina sobre las aguas. Es el Señor. La fe les abrió los ojos. La iglesia vive también este tiempo separada de su Señor resucitado, que nos espera en la otra orilla, porque nuestros templos aún continúan en muchos lugares cerrados. Solo a través de una pantalla podemos escuchar
y ver al Señor. Necesitamos entonces ir a la otra orilla, que el Señor nos dé más fe para enfrentar las tormentas, especialmente esta tormenta del virus, para confesar a Jesús presente en medio de nosotros a pesar de todo lo que estamos viviendo, para decirle que venga a rescatarnos. Pedro dejó la barca para descubrir su propia debilidad y aprender a fiarse del poder de Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender de Pedro hoy, en esta semana, confianza. La base de nuestra relación con Dios es confianza. Pedro desconfió, se hundió. Nos podemos también hundir nosotros. Segundo, seguridad. Ponerla en las manos de Dios, nuestra vida en las manos de Dios, manos de Padre, manos de cielo, está segura. La vida comienza bien en Dios y termina bien en Dios. Llamada, escuchar cada día a Él que nos llama. Y oración. ¿Y cuál es la oración? Muy sencilla. Señor, auméntanos la fe. Ese es el programa para esta semana, para Jesús en mi hogar. Confianza en Jesús. Seguridad en Jesús, llamada a escuchar a Jesús, oración, Señor, auméntanos la fe. Por lo tanto, las lecturas de esta semana nos dejan ver que la presencia de Dios es distinta de cómo uno podría imaginarla. A veces uno piensa que Dios, como es fuerte, solo se deja ver en los acontecimientos grandes, impresionantes. A veces uno piensa que Dios, no, como es bueno, no nos dejará pasar por momentos de inseguridad. Y sin embargo, Dios, siendo fuerte y siendo bueno, se hace presente en nuestras vidas de modo que muchas veces no comprendemos. Por eso, en esta primera lectura de esta semana, el profeta rechazado por su pueblo, el hombre solitario, no por elección, sino porque su fe lo ha llevado a ser visto como un extranjero, como una amenaza para los propios israelitas, que por el contrario han elegido servir a los ídolos. Ese hombre es Elías, y él se aferra a Dios. Elías es el profeta de la felicidad y de la fidelidad. Elías nos dice que la verdadera felicidad es estar en Dios, que las otras felicidades son falsas y que para llegar a la felicidad necesitamos un camino, el camino de la fidelidad, un pueblo infiel. Por lo tanto, este profeta tuvo esa experiencia, esa manifestación de Dios en el susurro. No es en el fuego ni en el terremoto lo que trae a Dios, es una brisa muy suave. En el Evangelio, para terminar esta reflexión, en el Evangelio se da el caso de una brisa impetuosa. O sea, el Evangelio, vemos a Jesús caminando en las aguas y vemos que el hilo de la fe que lo une a Pedro, a Jesús, se rompe por la desconfianza, porque no se pone en las manos de Dios, porque no sabe escuchar, no sabe ver al Señor. Por lo tanto, entonces, para esta semana, le repito las cuatro palabras que nos tienen que quedar bien claras: confianza, seguridad, llamada y oración. Confianza, seguridad, llamada y oración. Confianza, porque es la base de nuestra relación con Dios. Seguridad, poner la vida, la familia en Dios. Llamada, para saber escuchar a Dios con el corazón. Y oración, porque la fuerza del hombre, la debilidad de Dios, es decir, Señor, auméntanos la fe. Que el Señor nos bendiga a todos y nos aumente la fe.
hombre dijo: quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. En este momento quisiera compartir con todos el problema que estamos viviendo a causa de la pandemia, que ha cobrado tantas vidas, tantos enfermos, tanto miedo en nosotros. Y quisiera invitar a la gente para que tomara esto muy en serio, porque algunos todavía no lo creemos. No esperemos que nos toque a nosotros o a un familiar. Ya vemos que este virus toca a todo el mundo, desde el presidente que se tiene que cuidar, los alcaldes, los gobernadores, los secretarios de gobierno, los médicos, las enfermeras, los sacerdotes, el papa, los obispos, los niños, los jóvenes, los adultos. Todos tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Podríamos seguir en la misma comparación del Evangelio de esta semana. Estamos en la barca de la vida y hay un mar de muchos problemas que se llaman, esas son las tormentas, unas olas muy fuertes de problemas, falta de comida, falta de trabajo, falta de salud, y la pandemia es una ola, el mar muy rebotado, y necesitamos que la gente nos entienda y que nos ayuden cuidándose y cuidando a los demás. Ayer tuvimos la oportunidad de almorzar con el alcalde, con el doctor Marcelo, con la doctora Sandra, que es la secretaria de gobierno, con el secretario de salud, Nelson, con Dubán, el abogado de la alcaldía, las tres parroquias, todos los sacerdotes unidos allí compartiendo esta dificultad. ¿De qué se quejaban ellos? Ellos se quejaban de que la gente no se cuida. Le proponíamos el tema de la reapertura del templo, de los templos. Resulta que
Ellos ya sabían, y yo también lo sabía, yo les comuniqué a los otros padres, que Guarne está en afectación alta del coronavirus, que así estaba Río Negro, estaba La Ceja, y que Río Negro y La Ceja bajaron. Río Negro bajó a categoría de afectación media, moderada, La Ceja a baja. Y 5 municipios de aquí del oriente antioqueño, entre ellos Guarne, San Vicente, Marinilla, Cocorná y Santuario, estamos, ayer amanecimos, en categoría alta. Y la propuesta del señor alcalde y de todo este equipo de trabajo es hacer una buena presentación al Ministerio del Interior, firmando los 3 párrocos y la alcaldía para la reapertura de los templos, con compromisos muy puntuales. ¿Y cuáles eran esos compromisos? Decían ellos que el problema no estaba en el templo. Las reuniones se podían hacer virtual, todas las cosas, con jóvenes, pero que en el culto había un problema. ¿Y cuál es el problema? Que cuando celebrábamos, hacíamos las celebraciones litúrgicas, podíamos estar muy bien cuidados en el templo, pero a la salida era el problema, porque la gente era desobediente, la gente hacía tertulia, se ponían a hablar y en chiste decían hasta chismosear y a desatrasarse del chisme y de las cosas afuera del atrio. Proponían y decían: padre, vea, ustedes entran muy bien, pero a la salida la gente no obedece. Y ponían un caso puntual: el atrio de la Candelaria. El padre en la entrada lo hace sequías, porque es la única parroquia que puede celebrar las sequías. Es la autorización de todos los municipios, hay un templo para hacer las esequias, fue elegida la Candelaria, aquí en Guarne, y decían que entraban muy bien, pero a la salida abrían el féretro en el atrio, y al abrir el féretro los familiares y mucha gente se tiraban allá a llorar, y entonces el contagio, y se iban a contagiar ellos, y ya los que iban a llevar el entierro se iban a contagiar todos. ¿Y cuál es el problema? En Guarne no sabemos dónde está el virus, por dónde va el virus. O sea que Guarne, todo Guarne tiene que cuidarse, todos. No sabemos en qué parte, en dónde pisamos si está el virus, con qué persona tendrá el virus. Por eso nos pedían el favor, que los que vengan en este momento, los poquiticos que pueden venir a la misa con su pico y cédula, que en la Candelaria decían 9, 12, en Santana 7, 5, 6, aquí hemos celebrado con 3, 4, 7, 8, máximo 15, pero muy separados, y esto queda vacío, y todos los templos quedan vacíos. Aquí no nos vamos a contagiar, aquí adentro no, tenemos, la iglesia es muy disciplinada, muy juiciosa, la iglesia cumple mejor que cualquier supermercado los protocolos, tenemos todo escrito. Tenemos ya hecho todo esto ante el ministerio, tenemos ante la Secretaría de Salud, inscritos en el ARL. Tenemos todos los protocolos, tenemos voluntarios uniformados con su tapabocas, con su vestido, con sus guantes. Tenemos el lavamanos para que se laven bien como nos pide, lavando las manos. Tenemos a quien informe para que usen bien el tapabocas, usen bien el gel, la desinfección en el piso. Tenemos las personas que van mostrando, no, la gente no se puede sentar como antes en el templo. Usted, por favor, se me sienta allí. Hay una persona como un decán, una persona que voluntaria que lleva a la persona a celebrar su fe en un sitio apartado, 2 metros, bien juiciositos. El problema, nos decía, no está ahí, padre. Ayúdenos, por favor, que nadie se quede en el atrio, que nadie se quede, que se vayan. Y entonces yo esta mañana en la misa decía, el celular se inventó para dar información y hacer una llamada de saludo, no para hacer visitas. Ahora les hago la propuesta. Ya no podemos hacer visitas presenciales. Hagan las visitas que querían. Háganlas en el celular. Hagamos las visitas, demoren 5 horas si quieren. 6 horas, hablando con la persona. Visítense por el celular. Visítense por los medios. En el Face, que mucha gente ya, uno ve que la gente tiene Face personal. Hablen por ahí. En Messenger, en WhatsApp, en Skype, en Zoom, en Meet. Hagan visitas.
y ayúdenos, por favor. A veces creemos que los de la propia casa, ¿quién controla los de la casa? ¿Quién controla los de la casa? ¿Quién controla a los muchachos? ¿Quién controla los niños? ¿Quién controla a los jóvenes? Y entonces, padre, ¿por qué no pueden entrar los jóvenes? Porque son como el imán que más atrae el virus. Los jóvenes son los que más pueden llevar el virus a la casa. Los jóvenes. ¿Por qué los niños? Porque son muy, muy, muy débiles todavía, no tienen casi defensas. ¿Por qué los ancianos mayores de 70 años? Porque también se les pega. Recuerde que nosotros vamos pasando por una edad. Niños, adolescentes, jóvenes, mayores, más grandes, más mayores. Estamos pasando la época y volvemos a ser niños. Los mayores tienen las mismas posibilidades de un niño de contagiarse, por eso los niños no. ¿Y por qué estos otros? Porque están en la época de más defensas, más posibilidades de acabar con el virus. Este es un virus que parece no tan mortal, pero sí ha matado a mucha gente. ¿Y a quiénes ha matado? A los que tienen azúcar, a los que tienen presión alta, tiroides, a los que tienen enfermedades respiratorias. Esas enfermedades quizás no los llevan a uno a matarlo, como el cáncer. ¿Qué lo mata a uno? El cáncer no lo mata a uno, pero una gripa lo afecta a uno y no tiene defensa, se lo lleva a uno, no hay defensas. Eso es lo que está pasando en la iglesia, en el mundo, eso es lo que está pasando con esta pandemia, que es que nos tiene a nosotros en la iglesia envidia. Yo esta semana me convencí y dije, vea, que la iglesia no ha hablado, que la iglesia, pero cuando uno le dicen que es que la gente es desobediente, uno, es verdad, porque uno también es desobediente. Mire, los únicos, y lo digo así siempre lo he dicho, los más desobedientes somos los mayores. Y a los niños les dicen cuando se van a confesar en la primera comunión, ¿quién le dice? El papá, la mamá, el catequista, dígale al padre que usted es muy desobediente. Y los únicos que se confiesan de ser desobedientes son los niños. Y los más desobedientes, los mayores, no nos confesábamos. El problema de nosotros en esta época de las celebraciones litúrgicas es la desobediencia. Y miremos, asómense en el parque, vayan a cualquier Eucaristía de la Candelaria o de ahí atrio y verá cuando salga el conglomerado de la gente, el montón de la gente, cuando salga toda la gente y verá que la gente se queda afuera hasta saludándose, abrazándose y no creemos que esto está mal, estamos mal. ¿Que no estamos haciendo nada? Sí estamos haciendo como iglesia. Estamos tratando de consolarlos a ustedes por medio de la palabra de Dios a través de estos medios. Televisión, radio, mensajes por el celular, homilías por WhatsApp que nos les manda la gente. Estamos tratando de evangelizar, dar catequesis, tratando de hacer todo. ¿Los templos cerrados? La iglesia no. El corazón no. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la invitación? A que vamos a ser disciplinados en el templo y afuera cuando salgamos, que los mismos protocolos que se hacen allá lo hagamos a la salida, que si entramos allá con distanciamiento a la salida también, y que nos vamos para la casa, y entonces así es más fácil controlar todo esto. Se quejaba desde la alcaldía, desde el hospital, decían, padre, ayúdenos para que la gente entienda que hay que usar el tapabocas, que hay que lavarse las manos, que hay que lavarse, desinfectarse, que alcohol, que gel, todo eso que nos piden, hagámoslo, porque así nos cuidamos. O sea, aquí, ¿cuál es la vacuna? En chiste, que uno escucha por ahí, ¿cuál es la vacuna? ¿Cuál es la vacuna para el virus? Nosotros mismos, cuidándonos y cuidando a los demás. Padre, pero ya salió la vacuna, va en la tercera fase en Inglaterra o el Reino Unido, en Oxford, en Estados Unidos y en China. Sí, pero ¿cuándo llegará a nosotros? Ustedes saben que eso es caro. Hay países que son potencia y tienen plata. Aquí hablaba el presidente que hay empresarios que están interesados en comprar las vacunas, pero es que mire, somos 7,000 millones y cada año van a producir 1,000 millones. ¿Qué vamos a hacer con los otros 6,000? Van a producir 1,000 millones y los que tienen más plata se la llevan. Y los otros 6,000. Entonces, padre, ¿va a salir la vacuna ya? Sí. A no ser que seamos paisas o aquí y la chiviemos. Pero eso es así. Pero hay que decir la verdad. Me gusta decir la verdad. Por eso tenemos que cuidarnos y que salga la vacuna, sí. Pero nosotros también debemos ser vacunas.
cuidándonos. Cuidémonos, por favor, desde aquí, como un sacerdote de la iglesia, que a nosotros todavía, pues, gracias a Dios, nos creen un poquito. Creamos que esto es serio. Creamos que nosotros podemos ayudarnos, cuidar a la familia, a los nuestros, cuidar a los mayores, a los niños, y sepan que a nosotros nos puede dar, que estamos expuestos, todos expuestos, todos. Y decía el secretario de Salud, doctor Nelson, ayer, Guarne no sabe por dónde va el virus. Ese es el gran problema que tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, querida comunidad de Guarne, queridos hijos, en Guarne hay gente que uno no, ya no, hay gente que uno no lo había visto, hay gente rara, hay gente que viene de Medellín, estamos a 20 minutos de Medellín, y hay gente que yo no, uno conoce a la gente de Guarne, ya unos 6 años aquí, ¿cómo no lo va a conocer? Y hay gente que yo sé que no es de Guarne, que están viniendo de otras partes. He ido a Chaparral a poner los óleos a enfermos y hay gente que no lo conozco. En Guapán te habla el padre Josué, que no la conoce. Pasa por aquí por la calle gente y uno dice, ¿quién es? Ah, pero el tapabocas no, no, hay gente que no lo utiliza. Hay que utilizar el tapabocas, no sé, pero utilicémoslo bien. Entonces, la invitación cordial, cordial, ¿ves? Cuando vengamos a celebrar nuestra misa con el pico y cédula, los poquitos que vengamos, vámonos a la casa, no hagamos por ahí, ayudémonos, para que el templo pues lo podamos abrir y que nosotros nos disciplinemos, seamos bien juiciosos y podamos celebrar la fe tranquilamente. Que no digan que fue en la iglesia que se contagiaron. Decían, padre, es que ahí tenemos amigos y enemigos en esto, nos pueden estar tomando fotos. Al padre Aníbal le tomaron fotos en la Candelaria haciendo el aseo y entonces le mandaron fotos al secretario de salud. Vea, el padre abrió la iglesia, vea cómo la tiene, con unas banquitas atravesadas ahí. Hay gente amiga y enemiga de la fe. Nosotros los sacerdotes no hemos abierto la iglesia, no la hemos abierto, no podemos, hasta que no diga el ministerio que sí la podemos hacer. Solamente sabemos que en Granada, Peñol, La Ceja, legalmente están abiertos, los demás no estamos abiertos. Por eso, muy poquita gente y con pico y cédula, cuidémonos para que cuando abramos de verdad, no nos contagiemos más y nos echen la culpa a la iglesia, que fuimos los culpables por propagarse todo esto, no. Si ya vemos, Colombia ya tiene 300 o casi 300 mil. Cuidémonos entonces y que el Señor nos ayude y nos aumente la fe para que seamos más obedientes. Tiene paciencia, obtendrá lo que desea. Recuerda que cuidándote nos cuidas a todos. Sé paciente y quédate en casa. Un mensaje de responsabilidad social de Cable Plus Televisión. Thank you.
Como pueden estar viendo en pantalla, estamos aquí en el templo parroquial de San Antonio. Después de haber guardado una cuarentena y estar celebrando la Eucaristía en el salón parroquial por casi 5 meses, esta semana estamos cumpliendo 15 días de estar celebrando aquí en el templo, con autorización del señor alcalde, doctor Marcelo, la autorización de nuestro pastor, Monseñor Fidel, padre y pastor Monseñor Fidel, que nos dijo que con muy poquitos feligreses, como lo estamos haciendo, obedeciendo a la autoridad civil y eclesiástica, con muy poquita gente, con su pico y cédula, no mayores de 70 ni menores de 18, estamos celebrando la misa aquí desde el templo parroquial, la parroquia San Antonio de Padua. Ustedes pueden estar viendo en pantalla que está bien señalizada, tiene todos los protocolos bien hechos, tanto escritos como en la señalización, las bancas. Y uno se da cuenta de esto, que dice ubíquese aquí, y la gente no se ubica en el lugar que le corresponde muchas veces, porque somos desobedientes, otra vez la desobediencia. Está el lugar, está en el piso, la gente en lugar de pararse ahí, dice conserve su distancia, ahí están los piecitos donde tiene que parar, se paran afuera. Y se paran y se sientan no donde está el lugar que dice, ubíquese acá, busca en otra parte, en el centro. Hay que obedecer para que nos vaya mejor. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que sigamos bien disciplinados, bien juiciosos, y el Señor nos podrá de nuevo volver a nuestro templo, a nuestra casa, con todos los protocolos, se va a mermar el virus, se va a controlar todo esto. Si de verdad aprendemos a obedecer, a escuchar y a creer que esto es verdad. Si no creemos, hagámonos los bobos, pero hagamos lo que dice la gente, hagamos lo que dicen nuestras autoridades, tanto sanitarias como civil, como eclesiástico. Obedezcamos, por favor, para que así pues, no nos echen la culpa. Este espacio, quisiera en este tercer momento contarles cosas de la parroquia. La parroquia tiene en este momento unos voluntarios haciendo este trabajo de protocolo a la entrada. Por favor, los voluntarios están viniendo media hora antes. Es para que la comunidad venga media hora antes y no lleguemos sobre la hora. A la hora de la misa se cierra. Entonces no podemos llegar que faltando 2 minutos o tarde como antes que la gente llegara ya en el Ten Piedad. Otro en el Evangelio. Aquí sí nos va a tener que ayudar esto del mandamiento de la iglesia. Oír misa entera todos los domingos, entera. Y fiestas de guardar. No media misa. O como aquel que llegó al final a la bendición y es que casi me quedo sin misa. No. Hay que ser muy serios, muy disciplinados. Entonces agradezco a los voluntarios que tienen para ser voluntarios su cédula, su seguro y un papel firmado que dice que ellos se comprometen a prestar este servicio a la comunidad, para que de pronto no se enojen con ellos porque no ingresan al templo, porque la gente quiere entrar. No es culpa de ellos, no es culpa de nosotros. ¿De quién es la culpa? Pues en este momento todos sabemos que el que nos tiene así es el coronavirus. Pero es que yo estoy muy estresado, no me quite a mi Dios. Nosotros no podemos quitarle a Dios a nadie. Pero sí podemos decir, cuidémonos y cuidemos a los demás y ayudémonos. Por eso inmensamente, gratitud para los voluntarios. Gratitud para aquellas personas que se sientan ahí, sacan su tiempo, lo gastan por nosotros, para ingresarnos. Respeto para ellos, amor para ellos, orden para ellos, colaboración para ellos, para los voluntarios. Les agradezco de corazón. Porque los sacerdotes no nos da el tiempo para sentarnos ahí, para tomarle la temperatura. Hay gente que no le gusta que le tomen la temperatura, hay que tomarla. Llamen a la parroquia al 545-1661 para ir adelantando los datos. Teléfono, cédula y nombre. Aquí le tomamos la temperatura y le preguntamos fiebre, si tiene dolor de cabeza,
si ha tenido algún síntoma de dolor en la garganta, o sea, síntomas del virus. Después del 37.3 que tenga de temperatura, esa persona no debe de ingresar por su bien y el bien de la comunidad, no debe ingresar, no debe venir. Podemos tomarnos la temperatura en casa. Si estamos con una enfermedad grave, terminal, cuídese, porque el virus ataca más a los que tienen estas enfermedades. Ahorita nos están confundiendo y la gente dice que ya todos están muriendo de coronavirus y que ya no hay cáncer ni nada. Resulta que es que el coronavirus a los que tienen estas enfermedades los ataca con más fuerza y de pronto los familiares se van a enojar porque es que tenía una enfermedad muy grave, muy larga y ahorita que se murió, no, mi papá no. El coronavirus nos da a todos, nos puede dar a todos, todos estamos expuestos a eso y tiene los favoritos, las personas favoritas son las que tienen menos defensas y enfermedades de esta índole. Entonces, por favor, pensémoslo muy bien, cuidémonos y ayudémonos. Quiero también invitar a los grupos. Vea, está este medio para ayudarnos. Yo invito a los catequistas nuevamente para que nos encontremos. Ya he hablado con Santiago, el seminarista encargado, que él quiere trabajar con nosotros y lo podemos hacer los miércoles, los sábados por la noche, en Meet o en Zoom. Yo también me ofrecí hace 20 días, un mes, todavía no he encontrado la respuesta, para que hablemos, nos saludemos, organicemos las reuniones. Si hay padres de familia que quieren unirse de la catequesis y preguntarnos de la parroquia, haga el favor, nos conectamos y yo les respondo todas las preguntas que tienen. Saludo a los catequistas con mucho cariño. Los animo para que no dejen la catequesis tirada. Padre, este año hay confirmaciones, según el obispo no va a haber ninguna parroquia confirmaciones. Padre, primeras comuniones, este año sí van a haber primeras comuniones, todo el mes de noviembre y diciembre. Terminaremos en octubre, comenzaremos a hacer con grupitos muy pequeñitos, en todas las misas, por la mañana o por la tarde, la gente de la primera comunión, la vamos a hacer. Así nos dio el permiso el señor obispo. Y en todas las confirmaciones, cuando podamos, y los que están preparando, ¿no tienen que seguirse preparando? Sí. Le daremos el certificado para cuando podamos hacer las confirmaciones, que nos podamos llenar el templo, cuando podamos reunirnos varias personas e invitar al obispo a que haga las confirmaciones, pero hay que esperar que pase esta crisis. A los demás grupos, a comunidades eclesiales por el reino que estuvieron muy bien informados en el anterior programa, invitarlos que no dejen, que se sigan comunicando. A la red de discípulos, una gran invitación, por favor. Vea, yo me reúno con ustedes cuando quiera, pero por este medio, organícense y yo con mucho gusto los atiendo. A las familias, a todos los diferentes grupos. Ahorita, en el mes de la Biblia, septiembre, me gustaría, o a finales de este mes, me gustaría retomar con el grupo bíblico a través de este medio de comunicación y hacer el encuentro de Biblia con todos. Yo les doy el link para que se comuniquen y a esa hora los espero a las 7 de la noche o a las 6:30 como nos reuníamos los martes. Podemos volver a tomar nuestro programa hasta que podamos hacerlo presencialmente. A todos los que quieran, por favor, llámenos, comuniquen con nosotros, que con mucho gusto estaremos para atender las necesidades, para atenderlos a ustedes, un consejo, una dirección espiritual y así al aire libre, en el potrero, hasta confesarlos, que nadie, no hay nadie por ahí, no nos escucha, podemos hablar tranquilo a la distancia, sin miedo a contagio. Yo los puedo confesar, aquí en el templo no, pero allá al aire libre durante la semana, ya he confesado muchos así, afuera. Tengo gente ya citada para confesarlos, con mucho gusto les ofrezco consejería espiritual, atención de confesión, lo que ustedes requieran, con todo el alma, para eso estamos nosotros los sacerdotes, para darnos y para darles a Dios. Entonces, con mucho gusto seguiremos atendiendo, porque para eso estamos los sacerdotes, para atender a la comunidad, servir a Cristo en ustedes, con todo el alma, servidores para ustedes, con todo el alma, y que ustedes también que nos ayuden y nos entiendan por lo que estamos viviendo. No es que no queramos trabajar, no es que no queramos acogerlo, sí, pero nos cambió la vida este virus. Por último, pues la hermana, por petición de la hermana Aura, que ama tanto esta parroquia,
que tiene un grupo de señoras que en este momento no están vendiendo nada, absolutamente nada, y a ellas les gusta vender empanadas, tamales, buñuelos, tortas de chocolo, sancochos, almuerzos. No hemos podido hacer nada en este semestre, no hemos podido hacer nada, ni San Isidro, ni San Antonio, ni en la Semana Santa, no hemos recogido nada de fondos. Entonces la hermana preocupada, porque la parroquia tiene gastos, todas las parroquias tienen gastos, de la alcaldía a nosotros no nos pagan, de la diócesis y el obispo tampoco nos paga. Nosotros vivimos de lo que la comunidad nos da, de la ofrenda, de los diezmos, de las ofrendas especiales, del cariño de ustedes. Vivimos de ustedes y somos para ustedes, por eso úsenos, gástenos por favor en consejería, en dirección espiritual, en confesión, gástenos, que para eso somos los sacerdotes. Entonces la hermana Aura Zapata, que ama mucho a pesar de que ha estado muy enferma en estos días, se tomó la molestia de organizar las boletas de los 10 millones, el bono, para los que quieran comprarnos, para los que quieran llevar y vender. Eso lo, ay padre, pero ¿cómo hacemos? Que es que lo podemos hacer por los medios, por el WhatsApp, por una llamada, mandamos la foto de la boleta que ustedes quieran, ustedes nos dicen, queremos esta boleta, o vendiéndola también. Y así ayudamos un poco a sostenimiento de la parroquia. Entonces, el que necesite boletas de los diferentes grupos, personas, líderes, amigos, gente que nos ayuda a vender, en la casa de las hermanas franciscanas, a una cuadrita de acá, menos de una cuadra, está la casa de las hermanas franciscanas, allá está la hermana Aura entregando las boletas, y pueden llamar también a la hermana para que, a las hermanas al 551-6323, para que, o aquí a la parroquia, para que la hermana le dé las boletas y así nos ayuden a venderlas. A los que ya han recibido, a la hermana, muchas gracias. A los amigos que han ayudado a vender, muchas gracias. Que Dios les bendiga y les dé el 100 por 1. La vida cambió, pero nosotros también tenemos que aprender a bailar al ritmo de la vida. Hay que aprender a bailar al ritmo que nos ponga. El mundo está en manos de este virus, pero yo diría que estamos en manos de Dios. Por encima de este virus, el miedo, Dios nos dice, no tengan miedo. Tomemos la mano de Dios, dejemos que Él nos aumente la fe, que Él nos ayude, confianza en Él, oración, escuchémoslo a Él, obedezcamos y saldremos adelante. No hay mal que dure 100 años, que dice el dicho, ni cuerpo que lo resista. Este virus en algún momento tendrá que acabar. El hombre, como es de inteligente, gracias a Dios que nos dio la inteligencia, puede acabar con este virus. No nos va a acabar el virus a nosotros, somos muchos, tenemos mucha fe. Queremos acabar con el virus, recemos más, obedezcamos más. Queremos acabar con el virus, cuidémonos y ayudémonos unos a otros y entendamos que sí existe, creamos y hagamos lo que siempre, la cantaletica, siempre el tapabocas, el lavado de las manos, el gel, la desinfección, el distanciamiento, obedezcamos esto por el bien nuestro y de la sociedad. Que el Señor a todos nos bendiga, que Jesús se quede con nosotros en casa. Me encanta este programa, ese título, Jesús en mi hogar, que Jesús se quede con nosotros y Él sea nuestro defensor, protector y defensor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que sobre esta comunidad de Guarnes los bañe la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz fin de semana para todos.